La Ciudad de México encabeza el número de personas desaparecidas de las 32 entidades del país. En 2022, la administración de Claudia Sheinbaum duplicó el número de personas desaparecidas y no localizadas en relación con el año 2021. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, las entidades federativas con el mayor número de casos en el 2022 fueron, la Ciudad de México, con 1.397, el Estado de México con 996, Morelos con 760, Nuevo León, con 671, Veracruz con 625, Jalisco con 521, y Zacatecas, con 516. Solo en lo que va de 2023, han desaparecido en la capital del país 85 personas. 37 hombres y 48 mujeres, entre ellas Carolina Islas Dorantes. Carolina fue reportada como no localizada, desde el pasado 27 de enero. En protesta, familiares y amigos cerraron el paso vehicular en Avenida Insurgentes, el 3 de febrero, para exigir a las autoridades su pronta localización. En lo que va de la administración de Claudia Cheinbaum, han desaparecido 3.591 personas con información de Literal México.